si hay algo que resaltar del último partido que jugaron es que este equipo mostró una solidaridad, un ímpetu de conjunto muy elevado. Se vieron bastante bien. No creo que el técnico haya tenido que hacer nada para trabajar con el equipo previo a este compromiso. Se acerca y crea peligro. Gran oportunidad en el tiro libre. El portero que vuela y se queda con el balón. Entra en zona de peligro. Se quedó sin recursos. Bueno, el servicio al costado. Creo que nos apuramos a hablar. Los contrarios ahora detienen esta posibilidad de ataque. Llévala. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. ¡Ojo arquero que se viene! Y después de la entrada, la pelota lateral. Medina. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Esa pelota regresa. Y ahí están, moviendo la pelota, tocando para jugar. Entra el jugador y quizá tenga una. Este Parton. Mantiene la pelota y se acerca. Ha conseguido muy bien ese balón. Llega muy bien a quedarse con la pelota. Puede ser de peligro. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Va por afuera. Se viene acercando. Buen centro. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¡Epa! ¡Este es buena! Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que no quema. Lateral. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Ha llegado muy bien al juego del contrario, la pelota sigue suelta. Sigue con la pelota. Esta es buena para meter la pelota al área. Se queda con el balón, el arco está cerca. Corta bien esa pelota. Transporta la pelota a zona de ataque.
todo termina en un saque de meta. Una falta clara, bien señalada por el árbitro. Este Barton se acerca a zona de ataque. Ahí está la pelota de cualquiera. Van a marcar el fuera de juego, pero quedan advertidos. Le están regalando mucho espacio. Aquí puede haber una oportunidad. Gran oportunidad en el tiro libre. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Se acerca y crea peligro. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Han parado bien la contra, la pelota ahora de ellos. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Y le pega con un tubo! El arquero que lo evita. El árbitro. Ya está todo listo, nos vamos al segundo tiempo. Afortunado, le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Entra en zona de peligro. Gran centro. Pelota que va al palo y afuera. Y ahí la tienen, a la pierde, una maravilla. Yo ya perdí la cuenta, ¿cuántos pases buenos ha dado? Quizá por acá encuentra la oportunidad. Le faltó muchísimo para hacer daño. Se viene la presión del rival, ojo. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. ¡Epa! ¡Este es buena! Se la han robado fácil. ¡Ojo que se puede venir la contra!
pero así también le quiere disparar, no le van a hacer daño alguno. Entra el jugador y quizá tenga una. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atentos que se viene una ocasión. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Ahí lo tienen, el Abrelata llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Sigue ganando terreno con la pelota. No consigue robar el balón y será lateral. Este Parton. Ahí lo dejó sentado al rival. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Bien para tapar ese disparo. Transporta la pelota a zona de ataque. Buena presión del defensa, se le terminó la cancha. Aplica la ley de la ventaja. Se acerca y crea peligro. Esa pelota que se va, lateral. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Llévala, entra Sol y así le pega la pelota. Ha desperdiciado un mano a mano, pero les acaba de regalar el gol con mono y todo. Siga, siga, dice el árbitro. Vaya decisión que tiene el árbitro. Es una falta comprometedora. ¿Lo va a molestar? Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Del lateral acaba la pelota en el contrario. Se está anotando la tensión. El árbitro que señala tiro libre. Interceptando el pase. Entra en zona de peligro. Y ahí le pega la pelota. Buena tapada del arquero. La hace ver sin problema. Ha conseguido muy bien ese balón. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Pierde el control del balón. Este Parton. Entra bien y se escapa la pelota, la saca de manos.
Este Parton ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Ha recuperado ya la pelota por su equipo. Aquí puede haber una oportunidad. Se viene el bombazo. Brillante paradón. Y el córner puede definirlo todo. A ver si lo hacen. Desde el córner la juega corto para su compañero. Va tras el centro y bueno, si esa pelotita entraba se terminaba ya todo, señores. No se den por vencidos, igual hay chance para ir a buscar el empate. Deciden jugar así el tiro de esquina. Otro tiro de esquina más. Córner que juega en corto. Se abre espacio y puede ser una oportunidad.